Hola, amigos, ¿cómo le va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá jugando con Natalia en esto que es el Far Cry 5. Vamos a continuar haciendo cagadas como la que acabo de cometer. ¿Por qué le cambié el arma al pistolo este? Mirá, antes que nada, suscríbete a la Jugando con Natalia, seguí en Facebook y en Twitter, la. Y esto que te iba a explicar es Pum headshot. Vos fijate si le pega, Lo acabo de agarrar. Pasó, le pegué un tiro al chabón de una. Un golpe me duró, boludo. Y se lo saqué. Bueno, vamos a ver, hay que llevar al US Auto a la casa del auto. Para mostrar cómo empezar este. No. Haré una pasada. Para, aguanta. Aguanta, que vamos a llevar esto donde va. Porque ya me la veo que me viene el otro helicóptero. No, el otro avión. Que me empuja todo y me rompe todos los vidrios y me caga, No. Vamos a llevar las cosas donde van. Mirá, porque no me voy a agarrar de vuelta ni en pedo. Dejémonos de joder, hagamos las cosas como corresponde. Hagamos las cosas bien. No lo pude pisar. Vamos, que llegamos, No, blanco a la vista no. Ninguna pasada. No, puto. Una pasada de merca, hijo de puta drogadicto. Ya veo. Ya te veo. Llegué. Bien, acá estoy. Pero lo tengo acá, ¿dónde querés que lo meta? Suceda el Tendence, es una banda. Ahí está. Pisa a fondo, chico. Yo no disparo. Bueno, ¿a dónde quieres ir? Ah. Claro, lo tengo el chabón arriba. Vamos, Empecé pronto a presionarlos. Luego me metí en líos por ser demasiado duro con la Vos tirá, negro. Vos tirale a todo, ¿eh? Buah. ¿Cómo te quedas? Mira, voy a marcarlo en el mapa esto. Para que me marque cómo por dónde ir. Solo podía prepararme para lo que pudiera pasar. Llevé la casa de comida suficiente. Dale, ya te escuché. Solo podía prepararme para lo que pudiera pasar. Llevé la casa de comida suficiente para 10 años e instalé filtros de agua y aire. Así me pasé meses. Mira. Preparado para la acción. Tenías que haber visto cómo te miraba la gente, como si estuviera loco. ¿Qué es ese ruido? Negro, yo con la pistola mato más que el chabón con la... ¡Sorpresa, santitos! Vamos a dejaros el culo como un colador. Merle viene preparado. ¡Que os joda! ¿Qué mierda pasó? Ah, tengo un pelotudo atrás. Pelado se da con la chota en la cabeza, muérdalo. Me encanta porque Merlo está haciendo un choto, Me dijo, llévame hasta ahí, yo voy a romper todos los vidrios, yo haré todo, yo. Tengo un bepi atrás. ¿Dónde está? Lo veo, estoy más chiquito que la mierda. ¿Qué? Ando, que no veo bien, Listo. Ahí está. Tengo dos. Aquí le tiraba, ¿no? Solo hay humo y agujeros de las balas. ¡Qué venganza tan dulce! Bueno, me alegro. Se te da muy bien. Gracias. La sentencia suicida ya es tuya. Un coyote salvaje como tú
puede hacer mucho más daño a la secta con él que yo. Buah, y si no hiciste un carajo, pelotudo, te rascaste la pija a dos manos. No, yo no puedo creer. ¡Mirad, allí está! Dios santo, las pelotudeces que hay que escuchar. Bueno, recuperamos el fusil del Tendens. ¡Upa, upa! Ya casi lo tenemos, bendito. Yo creo que con un par de misioncitas más ya lo tenemos a este chabón, Bueno, a ver. ¿Esto qué es? Persecución sectaria. No. Bueno, acá hay una misión alternativa en no sé cuánto Nixon. Bueno, tengo dos misiones alternativas. Tengo esta que está acá, la del Pastor Garompa. Vamos a esa que nos queda un poco más cerca, creo. Y después tenemos la otra que está en el medio del coso. Yo creo que si terminamos esas dos, ¿con qué...? Sí, no, las dos. Vamos a terminar las dos. Con que esas dos ya estén terminadas, yo creo que ahí ya vamos a poder enfrentarnos a John Seed, ¿no? O a John Wick, o como vos te guste la concha tu madre. Así que bueno, vamos a ver qué es Alex. A ver. Hostia puta, joder, coño. Ok. No bajes la guardia ni por un segundo o morirás. Jamás. ¿Sabes que me voy a armar un sniper mejor, boludo, que esta mierda? Porque... Espera. Me voy a armar un sniper que tenga... A ver si tengo un sniper que cargue más rápido, porque... Dispara, plum. Clean, 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 clean. 3 horas, boludo. Y... Me pone un poco de loquete. A ver. Están todas. Están todas, perfecto, genial. Vender botín, venta rápida, no vimos. Dale, dale que va, guacho. Arma, ropa ya tengo. Munición, ¿la compramos toda? No, dale, pum, va adentro de nuevo. Y ahora voy a buscar las... Puta madre, la ropa no, las armas. Ahí, y ahora vamos a buscar... El sniper. The sniper. Ok. Es un calibre 50. Mucho presión. Cadencia. Cadencia tiene, pero. 3, boludo. Uno, ¿cuál es el que más cadencia tiene? A ver, tengo uno copado acá. Esto no es un sniper, monstruo. No, es que ese uno no puede ser. ¿Este es el que hay? Este hay que bloquear, boludo. Pasa que son muy violentos. Este es el que tengo yo. Es el mismo. Qué mala onda, boludo. Bueno, me cago. Me cago. Bueno, ya fue. Y si cae, este tiene 8, 4, 4, 6, 8. ¿Qué pasa? Que tendría que agarrarme una acá. Bueno, puedo comprar una casalita, estoy pobre. Bueno, espera. ¿Qué iba a hacer? Ah, iba a hacer otra cosa. Iba a agarrar esto. Vamos a poner los puntos místicos. A ver. Material más pesada. Lanzallamas, ametralladora ligera, lanzacohete, recarga en la punta más rápido. No, esta no. ¿Esto qué hace? Autorreparación. El vehículo que estés conduciendo se repara automáticamente y también en arcade. No, ¿este qué hace? Acerca del capó de un vehículo, mantén cuadrado para hacerlo cagar. Este. Aumento de salud, salud máxima. Este, los animales hacen menos daño. No, ¿esto qué hace? Las balas harán más daño a los vehículos, especialmente las perforantes. Este me gustó. Pero tendría que ponerme... Toma, una vida. Sí, boludo. Tengo poca vida, estoy re pobre. Vamos. Bueno. Este tenía algo para decirme acá. A ver. No tengo palabra. Nadine Abercrombie es la artista famosa del condado de Hope. Sí. Vive en el sótano de su abuelo. Está enfadada porque la secta le ha robado sus posesiones más valiosas. O sea, lo disco. ¿Qué se llevarían? Una poronga por ahí. Una poronga peluda. Ok. Bien. Una vez probé la caza con arco. Ahora lo que voy a hacer es irme. ¿A dónde está? Alemán, vine acá a hablar algo. Mira, duro de cojones. Bueno, ok, perfecto. Vine acá a hacer algo y al final el chabón me lo terminó sacando. ¿Esto qué es? Viajes rápidos. Hay un viaje rápido acá. Al pedo vino el false end, boludo. Si el chabón no me habló un choto. Era para que este tarado me diga eso nada más. Yo no puedo creer. Bueno, por lo menos recuperamos las armas, nos armamos un poco mejor. Ay, chicos, si supieras lo cansado que estoy. Estoy tan hinchado de la bola. Bueno, acá vamos a pedir el auto. Cada vez
que oigo un avión volar me hierve la sangre. El no cielo debería ser un lugar... A ver qué auto tengo. Acá tendría que tener este, quiero. Esos cabrones lo utilizan para aterrorizarnos. Vámonos. Y vamos a marcar el lugar. Na. ¿Ves que me lo marca de vuelta acá? Pastor Jerope. Jeropa. Qué hijo de puta. Y le pidió a una conservacionista que investigara a los jueces. Llevo tiempo sin saber nada de ella y deberíamos ir a ver qué tal le va. Bueno, perfecto. Nuestra doctora mística. Vamos. Ah, el doctor Jerome ese. ¿Qué carajo quería? ¡Dale, Horacio! Compañero justiciero. Sí, a ti te conozco. Dale. Es ese agente que ha estado alborotando el gallinero globalista de los santitos. Todo lo relacionado con esta secta huele a podrido y lo sabes. Tío, bueno, digámoslo los dos a la vez. Sí. Somos esclavos del gobierno. ¡Somos puto! No, no dices. El control mental, es cierto, siempre ha sido su plan. Lo sabes tú y lo sé yo. ¿Y quieres saber cómo lo consiguen? Con la comida. Pero ¿qué? Se acabó. Tú y yo vamos a mandar al gobierno a tomar por culo para siempre. Bueno. Soy Zip Kuka. Te lo explicaré por el camino. Vamos. Bueno, ¿a dónde quieres ir, pibe? Carne de cañón. Carne de cañón. No, no, vení, vamos con el mío, vamos con el mío. ¿Qué es eso, flaco? Venga, ¿subes? No. ¿Sí? ¿No? Mira la bestia, lo tengo sí, yo. No, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué vas a hacer? El mundo no se va a... ¡Oh! ¡Duele! Obvio que duele, cuando te pegan en la cabeza, duele. ¡El mundo! ¿Estás pie? El mundo no se va a acabar, como dicen los de la secta. Es un ardid demoníaco del gobierno para meternos miedo y desviar nuestra atención de lo que pasa realmente. Del ojete tuyo. Bueno, parece que iremos hablando. Este es el patio de recreo del gobierno. Granjas de crías, estelas químicas, manipulación climática, pesticidas, modificación genética de esto, aquello y lo otro. ¿Qué es ese estrecho? Estuve mirando por el corral y he encontrado barriles de esa cosa que te derrite el cerebro. Ya sabes a qué me refiero. El gozo.
Sí. Se lo dan a los animales y luego nosotros nos lo comemos. Sustancias para anularnos. Lo que hay que hacer es destruir las herramientas con las que tratan de entrenarnos. ¡No, no, no! ¡Al suelo! No estuve muy bien en eso, ¿eh? Sigue así. ¿Y a dónde me va a llevar este pelotudo? ¿A dónde vamos, Pirilargo? Ah, este. Y me refiero a ti. Yo tengo un vínculo con los animales. Este maneja peor que yo, boludo. Es horrible. ¿Se cayó? ¿Qué le pasó? Dale, sí, man. Agente. Hablo de la eutanasia. Es la única forma. Asegúrate de que no quede ni uno. ¿Qué quiere matar a los animales? No entiendo, este se va a comer un pijazo, me parece. ¿Y? ¿Qué pasa, papá? Ah, no, pero es tan pelotudo que no puede manejar, entonces se bajó y va a ir corriendo ahora. Ahí está. Oh, qué angelitos. Es lo mejor. Tengo el sniper, yo me había olvidado el pequeño detalle. Listo, uno menos. Dos menos. Descansa en paz, pequeña. Ah, hay que matarlo a la chanchita. Tienes que eliminar al resto. Qué mal, boludo, esto de disparar en movimiento me vuelve loco. ¿Has acabado con todos? No, aún queda alguno. ¡Vas a un sitio mejor, Claire! ¡Te extrañaré! Esto ni me vieron, ¿eh? ¡Ya está! ¿Cuánto más hay? Listo. Lo tengo así mientras... ¿Qué hace? Ah, está así. Mientras coloca el explosivo. Dale, Zip. Dale. Justo, mira, con la última bala... Muy bien, Zip. Muy bien, 10. ¡Corre, vaca, corre! ¡Os voy!
¿Y ahora? Ahí va. Yo me saqué las vacas, después me hemos asado bárbaro, boludo. Man, estoy ciego, no los veo. Okay, creo que queda uno solo, que anda por ahí dando vueltas. Me pareció verlo entre los pastos, pero tendríamos que dejarlo que se arrimen un poco más. Ahí viene. Estos pobres animales. Esto perfecta, correcta. Supongo que al final ganamos la batalla. ¿Aún así? Sí. Se me rompe el corazón. Bien, perfecto, genial. ¿Qué mierda esta misión, eh? Talento detonador magistral. Hay un nuevo talento disponible en menú de talentos. Okay. Esos pobres animales. Espera, déjame ver cuál es el talento disponible en el coso de talento. Nuevo talento. ¿Cuál es? Era. Este. Ahora necesito un 50% menos de componentes para crear explosivos a distancia y a proximidad. Bueno. Perfecto. Dieron su vida por nuestra libertad. Son auténticos héroes y patriotas. Son animalitos de Dios. Su sacrificio. Porque la historia nos enseña que cada gran victoria empieza con una tragedia. Sí, eso es. Démosles donde les duele. ¿Dónde es eso, te preguntarás? La vieja mina de oro. De ahí saca la pasta el gobierno para financiar la operación. Vamos a romper todo. Sí, creías que estaba abandonada. Eso nos dijo el gobierno. Más vale que pienses bien lo que va a pasar ahora. ¿Sabes qué vamos a hacer? Atacaremos donde más les duele. ¿Eres todo oídos? Bien. Sí, creías que estaba abandonada. Eso nos dijo el gobierno. ¿Pero quién coño se fía del gobierno? Te lo aseguro, está todo relacionado. Ahí hay 10 veces más oro que en Fort Knox. Derribaremos este imperio globalizador y Estados Unidos volverá a ser del pueblo. Bueno. ¿Esos demonios no paran de hablar de una caída? Pues que caigan. Coge esas cargas de termita. Son iguales a las que tiraron abajo la Torre 7. Ponlas junto a todo el oro que veas y salpitando o bajo los mentirosos. Uy, me movió la boca cuando gritó, ¿eh? ¿Me estás esperando a mí? No, yo me retiro. Ya viste lo que pasó. Fue la hostia de chungo. Ah, el chavo me dio una misión y se cagó todo. Me tiró una misión y se cagó él. Okay. Yes. Vamos a hacer. Bueno, vamos a mandarnos a hacer la misión que el chabón quería. Estoy a 750 metros, pero creo que tengo mi. Ah, no, no tengo la mía, boludo. Me cago. A ver. Voy a llevarme una camioneta de esta. ¿Qué va a hacer? No me queda otra, guacho. A ver, ¿por dónde? Estamos tan lejos, ¿eh? A ver si lo puedo marcar de alguna manera en el mapa para que me marque el camino más rápido. Vamos. Ahora, tendría que llamar al chabón del avión, que lo tengo por acá. Está remoto. A la mina del helicóptero. Lo quieras o no, allá voy. Puedes interpretarlo como quieras. No sé. Está abierto, mira. Voy a acribillarlo.
Vamos, vieja, eh. Están tirando de todo, boludo. Hacer el silencioso. Si después vengo a romper todo, boludo, ¿qué estás haciendo? Silencioso. ¿Qué hay? ¿Hay algo acá? ¿No? ¿No? Paso de largo, ¿eh? Me quedó uno ahí arriba. Vamos, 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 vamos. Tú sí puedes, tú sí puedes. Yes. ¿Y ahora? Soy Zip. Acaba de pasar a mi lado un camión lleno de demonios. Van hacia ti. Que no desarmen las cargas. Están montadas en relé. Así que deben estar todas armadas para funcionar. Atención, aquí hay bombas. Deprisa, desactivadlas antes de que todo salte por los aires. ¡Vamos! Ahí. Yeah.
Qué difícil que está esto, boludo. Dale. Me va. Dale, estúpido, que me van a matar. Joder, eres un héroe americano. Has destruido la estrategia elitista global. Hemos ganado la batalla mental. Los auténticos guerreros de sangre caliente de este país han asestado un puñetazo en la boca a Joseph y sus demonios. Esto es lo que somos. Así actuamos. Somos Quilombo. Los pioneros. No entiendo por qué estoy llamando a mi compañero y no me lo llama, boludo. Porque está muerto. Por eso no me llama. Ya lo veo. A ver, vamos a seguir haciendo esto acá un toque. Aparentemente ya no veo a nadie, ¿eh? Yo quería ver qué había acá adentro, porque tanto quilombo acá y que no hay nada, boludo. No puede ser, algo tiene que haber. ¿Por qué poco? Estoy deseando terminar ya con tanta pelea. Se me ve un cofre ahí arriba. A ver. No me acuerdo dónde era, que lo vi. Arriba, acá arriba de todo. A ver. Ahí está mierda. Y encima estoy lleno, no puedo creer. Ok. Bueno. Nada, una mierda esto. Así que a ver cómo continuamos. A ver. Mira el quilombo que hay acá, boludo. Ya lo tenemos este, ¿eh? Ya lo tenemos. Tendríamos que ir a tomar este coso. Yo creo que con este ya lo recalentamos, chabón, ¿eh? ¡Estoy recalentado! Yo, boludo, una, dos, tres. ¿Cuántas veces querés, boludo? Tiene un aire a Vegeto ahí el chabón. En algún Dragon Ball
debe tener alguna pose parecida así. Yo lo relaciono con eso y mi cerebro cada vez que me lo muestra. Gracias por pararte a ayudar a la resistencia. De nada, de nada. La resistencia. Los santitos serán estúpidos. Buen trabajo echando a la secta. A mí me vendría bien que me echaras una mano con esta. ¿Con qué? Con esta polla. Vender botín. Objeto munición. Munición. Yes. Cáchale la munición, Vender botín. Vender rápida. Vendeme todo. Lo vivo en Disney. Chao, hasta luego. Lingote, objeto, boludece. ¿Qué quería venir a comprar acá yo? Nada, vale, ¿no? Has defendido sí. Esto como un campeón. Vale. Ah, me faltan las cosas especiales que no compré, boludo. Los objetos especiales, no cago. Esto, dos. Este. Ah, ¿sabes qué me dio? Me dio una mejora de dinamita, ¿eh? Dinamitas. Tengo. Todas, bueno, está siempre, nunca está de más tener bomba de todas. Ok, y acá vamos a ver si podemos poner munición perforante. ¿Es la sniper? No, ametralladora. Calibre 50. Estas están buenas, eh. Sí. Esta me las voy a agarrar para el sniper. Cuando tiro con el sniper, ¡bumba! 5 por llevar nada. Qué cara de chota. Bueno. Vamos a tomar ese lugar. Hay un auto en ningún lado, loco. Hay un auto de mierda. ¿Qué crees? Lo de acumular alimentos y agua es algo de sentido común. Todo se está. A ver. ¿Qué pasó, loca? Dale, te estaba hablando y saliste para cualquier lado. Vení. Dios mío. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? No escapas de mí. Tanto quilombo por eso, boludo. Dale. No, dame mi arma, la concha de tu madre. Ah, quería ver si me daba otra pistola aparte de la 911, pero me parece que no hay pistolas así violentas. Pará. ¿Sabes que me la remandé? Sí, me la remandé. Eso hay que guardarlo y ponerlo en algún lado que se llame Mirá mamá, soy un tarado mental. ¿Eh? Se va a llamar así el archivo. Mirá mamá, soy un tarado mental. Punto MP4. La concha de mi hermana. Yo no lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. Sigue poniendo el límite a esos santitos. Dame la puta mierda que me parió. Esta que ¿crees quiera. Que podrás ayudarme a arreglarlo? No bajes no. La guardia ni por un segundo o morirás. Sí, ya me di cuenta, boludo. Bajé la guardia un segundo y me atropelló un camión. Gracias. Dios mío. Este está re OP, pero ¿por qué está re OP? ¿Porque es así ya de fábrica? A ver, este tiene 77655. Este supuestamente es mejor. Espera, a ver qué me falta. Qué quilombo, boludo. Ok. Vamos a equipar esta acá. Ahí. Ahí está. Y vamos a equipar
esto. Ahí arriba. Perfecto, genial. Chao. Y voy a ver las pistolas que quería ver yo antes. ¿No hay una Desert? Esta ahí. 44, pero está bloqueada. Seis, cinco, cinco, cuatro, ocho. Bueno. Después vemos. Vamos a tomar esa mierda, dale. Creo en ti. Sigue así. Dale, no paran de hablarme de esa tal Skylar. No se pondrá a salvo hasta que pesque al almirante. Alguien debería tener una charla con ella. Enseñó a disparar desde muy pequeño. Con mis hijos esperaré por lo menos hasta los 5 años. Buah. Hola, soy el señor Muerte desde el cielo. No lo veo. ¿Tenías algo más pensado? Así que un sniper llegó. Vamos. Todas las armas activadas. Perfecto, genial. Vamos a empezar a avivar giles, ¿no? Menos. Le vamos dando a los pibes. Acá estamos, creo que estamos bien acá, ¿eh? Es una hormiga, boludo, mirá. Listo, a este. Ahí. Bueno, ¿pero qué pasa, boludo? Más. Uno acá. No estoy poniendo el carajo un pelotudo. Listo.
estamos, ¿eh? Allí hay un helicóptero. A ver si veis que la perforante del helicóptero. Termine de cargar esta verga y se la doy. Puta madre que te parió. Marchando una pasada. Ahí está, perfecto. Dios mío, cómo me costó esta verga, boludo. A ver si con esto ya llegamos. Dale, a ver, ya vamos a meter esta mierda de todos los boludos llegando. A ver. Creo que ya llegamos, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos los pibes! He reunido a todos tus amigos de Fall's End para expiar tus pecados. Y a nosotros. Al fin y al cabo, si no fuera por ti, ellos no estarían en apuros. Exacto. Es tu última oportunidad para decir sí. Bueno, no te retrases. Vamos a hacerlo cagar. Una expiación. Uno de los nuestros, George, es bastante mayor. Sí. Así que se dedica a vigilar las carreteras. Mira vos. La verdad es que deberíamos ir a echar un vistazo y asegurarnos de que está bien. Me parece correcto. Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. ¿Qué ha sido? Un tiro. Bueno. Pero ese fertilizante servía para fabricar toda clase de explosivos. Igual podemos usarlo a nuestro favor. Vamos a agarrar y vamos a comprar todos los cosos. Todas las municiones. Ahora vamos a ir a comprar acá esto, esto y... Perfecto. Hola, gracias por... Y ahora nos vamos a ir a la misión que falta. Mission accomplished. Te voy a dejar rápido. Vamos, Vamos. El enfrentamiento contra el chaboncio. Este va a estar medio complicado. Te digo, hoy va a ser medio como que me va a dar medio como que ganas de romper todos los vidrios. Pero dale que va. Qué hijo de puta. Bueno. Han jodido a quienes no debían. Nos llenaron de cuervo todo, mal. Mirá este quilombo. A ver qué pasa. Aprende este pibe. Este pibe no aprende, boludo. En vez de patear la puerta y entrar a los tiros, abre la puerta despacito. No te muevas. Debería poner ira, no hipa. El pecado debe verse para poder ser absuelto. Ponele, si ponele. Ocultamos nuestro pecado, nos escondemos. Tú no te esconderás más. Tu verdadero yo se derramará por el suelo ante todos nosotros. Creo que lo está tatuando. Sí. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. ¡Empecemos! Bueno.
Pensé que una calamidad haría tu expiación más llevadera. Mis devotos. Estamos aquí reunidos para dar testimonio. Dale. ¡Hijo de la gran puta! Probemos otra vez. Cambia la Biblia. Estamos aquí reunidos para dar testimonio. Mis devotos, estamos aquí para dar testimonio de los que expían sus pecados. De aquellos dispuestos a expiar sus pecados. Dime, Nick Ray, ¿pondrás la mano en la palabra de Joseph? Nick Ray, vas a una mierda. Ponela, boludo. No le daré nada a ese psicópata. Ponela aquí la Biblia común. Qué boludo. Ahí la tienes. Avaricia. Siempre pensando en ti mismo. Me escupiste la barba. ¿Cómo me vas a escupir la barba? Está feo eso. Puto, qué lele. Todo esto barbudo, feo. Pelisucio. Nick. Mirá que spoiler los subtítulos. Sí. Mirá. Los expiaré. Dios, qué spoiler. El poder para liberaros. Por eso le falta también a este ya las tres elecciones. ¿Y? Dale. Dime. Agente, ¿pondrás la mano en la palabra de Joseph? Sí. Agente, ¿vas a poner la mano en la palabra de Joseph? Renunciar a tus pecados y admitir tus errores. En la palabra de Dios. Renunciar a tus pecados y admitir tus transgresiones. Sí. Y sí. Solo es una palabra. Sí, puto, sí. ¡Un arma! Ay, casi, llevad a John al rancho. ¡Vamos! Perfecto, perfecto. Duda. ¡Vamos, agente! ¿A qué esperas? ¡Yo no he huido! No entiendo qué quiere que haga. ¡Sube a la puta camioneta! ¡Ya sube, hija de puta! ¡Vamos! ¡Hay que ir tras él! ¡Vamos, dale! ¡Dale! ¡Hija de puta! Ahora que son míos. Perdón, perdón. ¡Pará! Estamos del mismo lado, boludo. Le pegué a los míos y ahora me van a seguir pegando hasta que... ¡No me libro de ellos! Me estoy manejando muy despacio. ¡Bomba, tierra!
también, boludo. Lo vea, cuando se encuentre. Sigue así, agente. Voy a realizar una pasada. ¡Nos persiguen los santitos! ¡Voy a por ellos! Ya viene el otro. ¡Cárgate los aviones o moriremos! ¡Voy a acribillar a esos brindos, joder! Imposible, boludo, cargarte el avión. Fuego sobre el apoyo aéreo. Yo me largo de aquí cagando leches. Está re difícil, boludo, cargar el avión. No con uno, ¡vista al frente! ¡Delante! Perfecto. Vamos, vamos. Corre, la concha de tu madre. Está rengo, boludo, hijo de puta. John, se escapa. Te toca volar, agente. Vamos. Hola, Link. No dejaré que ese cabrón se salga con la suya. Te llevo en el avión si hace falta. Solo dímelo. Estoy. Vamos, Lo vamos a hacer cagar, Que te jodan. Eres un maldito demonio y te vamos a enviar de vuelta al infierno. ¿Me oyes? ¡Estás muerto! Vaya, vaya, vaya. ¡Qué peligrosa es la ira! Os tendré que matar a ambos. El padre te dio la oportunidad de salvarte y la desperdiciaste. Mira lo que has hecho. Mira la ira que has provocado. El hijo de puta me gira alrededor. Es muy difícil manejar este avión, muy difícil. Eso, ahí. Qué mal, boludo, qué mal. ¿Cómo me va a costar matar a este hijo de puta, Yo voy a tener que tratar de mantenerlo lo más lejos posible, ¿vale? Voy a hacer al revés. El chabón me busca, ¿entendés? Encuentro, boludo. Qué puto, loco. ¿Cómo le cuesta? El cielo es enorme. Estos hijos de puta están en un cuadradito de 2x2 peleando. Y el único que es muy inútil de posible.
hay un avión que te persigue a vos. Todo el tiempo estás persiguiendo el perseguidor perseguido, el boludo, esto es un quilombo. Ahora la concha de tu madre. No, no pierdo el control. No, no. Cayó, cayó, cayó. Lo bajó el chabón, El avión de John se ha estrellado. Padre, protégelo. Contacto visual. Okay, tranquilo, tranquilo. Hay uno. ¡Por el padre! ¡Ofreceré cobertura! ¡Bienvenidos a Bombar Violandia, población! ¡Ratatatata! ¡Mierda! ¡Tengo el blanco a la vista! Listo, a la verga. Muy bien, John Seed. Nos vemos la próxima. La concha bien de tu madre, hijo de puta. Dios mío, qué difícil esto, por favor. Ese avión de mierda, no le podía pegar de ninguna manera. Ay, a ver. Y si Joseph tiene razón, ¿nunca te has parado a pensar en eso? No. Todos creen que está loco, pero no es así. Pon atención. El mundo se acaba. Puedes sentirlo en las tripas. Sí, sí. Bueno. Mira los titulares. Mira quién manda. Vete. ¿Quieres la llave? ¿Por qué crees que nos salvarás? Pero ya están a salvo. Dale, pelotudo. Teníamos un plan. ¿Cuánto tiempo más lo van a dejar hablar? ¿Por qué no lo mata de una vez y ya? No lo entiendes. No lo crees. ¡Te da igual! Que Dios se apiade de tu alma. Vete de mierda. Una dinamita le pegué en la cabeza, por imbécil. Dios santo, Dios santo. Andás a ver, la chota. No sé qué decir. Este valle llevaba tanto tiempo bajo el reino del terror de John Seed. Sí. Nunca pensé que vería su fin. Pero aún no podemos celebrar la victoria. Hudson y los demás están atrapados en el búnker de John. Y hay que salvarlos. Okay. Reuniré a tanta gente como pueda. Nos vemos allí, pero hay que darse prisa. Después de lo que ha pasado, a saber qué les harán los edenistas. Perfecto. Y hasta acá llegó mi amor. Les mando un beso grande. Los quiero un montón. Suscríbanse a Jugando con Natalia. Síganme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Arroba Juanma Paradiso para poder ver todo lo que hay. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en la próxima con más Far Cry Xenomorphia. Hasta luego.